A Pensar Más con Rosa María Palacios. La congresista Tami Arimbongo, que es también pastora evangélica, sin que esto ni la descalifique en su fe, ¿no es cierto?, decidió presentar en conjunto con otros 10 fujimoristas, entre los que se encuentra Carlos Tubino, Karina Beteta, en fin, Nelly Cuaros, que también es evangélica, ha decidido presentar un proyecto, así, a ver, vean ustedes, muy interesante, por el cual se tiene que prohibir cualquier mención en políticas públicas a enfoque de género. ¿Por qué? Porque el enfoque de género promueve la homosexualidad, la transexualidad, y estas son enfermedades que tienen que curarse. Claro, ¿verdad? Y que finalmente, si no se les cuida a estos pobres niños, van a morir de cáncer y de sida. No es broma, no es nada. ¿Ah? Eso ha escrito la señora. El doctor Elmer Huerta, que vive en Estados Unidos, pero transmite para el Perú, ha dado mucha información sobre esta, como digamos, secta, ¿no es cierto?, que se dedica a promover el odio en los Estados Unidos. Lamentablemente para la señora Tami Arimbongo, estos proyectos, cuando son observadas por gente que conoce estos temas, queda rápidamente en evidencia que se trata de un plagio. Un plagio, ¿no? Sí, citan la fuente, pero 2 o 3 páginas del proyecto son la misma fuente, que además es una muy mala fuente. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Hay un grupo de unos 500 pediatras que están separados de la organización, digamos, oficial de pediatría, que serán, pues, no sé, 70.000, 80.000 pediatras. 500, hace muchos años, no ahora, me parece que en el 2005, decidieron crear su propia organización, que se llama algo así como el Colegio de Pediatras Médicos. Muy bien. Esa organización ya ha sido estudiada en los Estados Unidos y está calificada como una organización de odio. Entonces, esta señora congresista ha decidido plagiar un texto de una organización de odio que no tiene ninguna evidencia científica para tratar de evitar, a como dé lugar por sus prejuicios y sus disparates antiacadémicos, que a los niños y a las niñas del Perú se les enseña a respetarse mutuamente, a entender que tienen las mismas oportunidades y el mismo derecho a buscar su felicidad, que creo que es lo que, digamos, la Constitución busca, que cada persona tenga derecho a sus creencias, a sus prácticas de vida, y que cada uno obtenga su felicidad y bienestar por el camino que mejor le parezca. Si la señora Tami Arimbongo quiere creer estas tonterías, está en su derecho. Lo que no tiene derecho es imponer a los demás su intolerancia, su rabia, su odio, porque no entiende o no quiere entender que hay personas diferentes a ella. O sea, así de grave es la cosa. Usted dirá, ¿y por qué le pagamos 30.000 soles mensuales para este disparate? Porque ella tiene un proyecto religioso que puede imponerlo entre sus correligionarios religiosos, pero no puede imponérselos a todos los peruanos. O sea, todo lo que dice ahí es, para la Iglesia Católica, por si acaso, un disparate completo. Y es un disparate más poco original, porque ni siquiera lo ha escrito ella. Es un plagio. Un plagio que demuestra, eso sí hay que decirlo, el nivel de coordinación y el nivel de influencia de instituciones extranjeras en la cabecita de Tami Arimbongo.